Hemos hablado de detenerse y adentrarse, y en esta instancia hablamos de encuentro, porque es una realidad que sucede, no la provocamos nosotros. El desarrollo fiel de un proceso introspectivo, no evasivo, indefectiblemente lleva al encuentro de uno mismo. Edith Stein decía, el espíritu encuentra la verdad, no la produce. Exige un acto de humildad y de entrega. El encuentro es la manifestación de un punto de nuestra identidad. Es un punto de llegada y a la vez un punto de partida. Es un momento de luz y un momento de responsabilidad. Es un instante en el que se puede ver y donde se ve no se interpreta, se acepta. Ver lo que nos pertenece, lo que somos, es profundamente liberador. Nos ayuda a soltar la mentira y a reconocer que somos libres para amar. En el encuentro se caen las máscaras. Se rompe el personaje y aparece la persona. Se caen las máscaras que también pueden ser secretos y silencios sostenidos largamente. El encuentro, como ya dijimos, es un instante de luz. Es la responsabilidad de ir ocupando el propio lugar, habitar nuestra identidad. Nos da la posibilidad de elegirnos y desechar todo aquello que nos impide ser auténticamente. Por lo tanto, el encuentro es un proceso de transparencia, de autenticidad, de manifestación diáfana y clara de nuestra realidad. Permite encontrar ¿quiénes somos? Que es la eterna pregunta del hombre a lo largo de la historia de la humanidad. En el encuentro reconocemos que en nuestro interior hay un sitio sagrado, invulnerado e invulnerable, que mantiene una salud total y que resguarda nuestra identidad de hijos.